Hace algunos meses, Liz Vega compartió fotografías en sus redes sociales con las que sorprendió a sus fans, ya que es bastante notorio que se operó los labios, razón por la cual comenzaron a lloverle críticas. El asunto no paró ahí, pues ahora, la actriz enfrenta una situación médica compleja y triste, ya que le pusieron demasiado colágeno. Para retirarle todo el producto es necesario que se someta a varias cirugías, pero no tiene dinero para ello. Liz Vega llora y sufre, porque todos la critican, pues en algunas ocasiones ha negado que se haya inyectado los labios, pero el cambio es notorio. La situación que vive es compleja, pues enfrenta graves problemas de dinero, ya que su marido la abandonó, se fue con 500.000 pesos, una camioneta y ahorros de la actriz. Por si fuera poco, no tiene trabajo, está preocupada y deprimida porque tiene que pagarles a los abogados. Liz Vega encaró a quienes la critican por los procedimientos estéticos que se realizó, asegura que se siente cómoda y le gusta cómo luce, a pesar de que muchos de sus seguidores le han dicho que se veía mejor antes. En una entrevista con los medios, la modelo declaró: "Lo principal es que a uno le guste cómo se ve y a mí me encantaba tener los labios carnosos, tengo una cicatriz en el labio inferior, no quería que se me viera, fue complicado y estoy feliz". Además, aprovechó el espacio para responderle a Niurka, quien habló sobre los cambios que se ha hecho la cubana. "La respeto, me parece estar 15 años atrás escuchando que alguien habla mal de mí, yo estoy acostumbrada a que la gente opine, al final lo único que pueden decir es sobre cosas privadas, porque he tenido una carrera impecable". La actriz pidió a quienes se atreven a criticarla a que la dejen en paz, porque no está afectando a terceras personas. "Déjenme con mis locuras, que yo no le hago daño a nadie, es mi cuerpo,